20 veces mejor de lo que esperaba. Así describo el catalizador de Cetro de Aje. O sea, creí que iba a ser increíble. Es, pues eso, 20 veces más increíble de lo que pensé que iba a ser. O sea, realmente es muy bueno. O sea, realmente, no lo digo por decir, no lo digo por ser un vídeo para YouTube. Es muy bueno para PV y para PvP también. Probablemente para PvP sea mejor manos hábiles, ¿vale? Gente que sepa utilizarlo y sacarle partido. Veréis que hay un par de consejos en particular para PvP que considero importantes, como el hecho de que puedes usar todo lo que quieras, las armas que quieras, hasta que cargues la super, y cuando cargues la super te pones el arma para sacarle partido al catalizador. En fin, voy a explicaros todo lo que tenéis que saber sobre cómo obtener el catalizador, cómo desbloquearlo luego, ¿vale? Y luego también, y por cierto, sin DLC también, y luego también builds, para sacarle máximo partido al arma, al catalizador, a la subclase Stasis y a la capacidad de destrucción que tiene estos, que es increíble y vais a flipar, así que vamos a pasar a ello. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de Osiris, pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además, ahora contamos con un código de descuento de un 5%, Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trustscore, así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Ahora, de fondo en pantalla estaréis viendo cómo funciona el arma con el catalizador. Actualmente tengo la ventaja activada y como veis estoy fundiendo a ese ogro pesadilla. No es nada fácil fundir esos ogros pesadilla y como veis me sobra más de la mitad de la super. Ahora, con el build que os voy a mostrar justo ahora, vais a ver cómo recuperar esa super rápidamente y no solo eso, sino resistir al daño exageradamente. Bueno, básicamente sacarle el máximo partido a este arma y a la subclase de Stasis, porque lógicamente, teniendo en cuenta que Cetro de Ágil puede congelar y con esta ventaja aún más, pues le puede sacar un gran partido. Como veis, en 0, he recuperado la super y vuelvo a sacar la ventaja del catalizador contra el ogro y lo fundo. Y me sobran más de la mitad de la super. Como veis, incluso matando recupero super, ¿vale? Y eso se debe a la ventaja que traigo. Y de hecho, veis que ni siquiera he terminado con la super, ¿vale? Con la ventaja del catalizador y prácticamente fundo a ese pesadilla sin dejar de disparar. Es exagerado, ¿vale? No funciona tan bien sin el build que os voy a mostrar, ¿vale? Y de hecho, hay ciertas cosas que se pueden ajustar dependiendo de lo que queráis hacer y de cómo juguéis vosotros. Ahora os explicaré, ¿vale? Para que vosotros sepáis básicamente las posibilidades que tienen estos builds, estos combos con Cetro de Ager, la subclase de Stasis, cómo recuperar la super, cómo resistir daño, cómo causar máximo DPS. Y como veis, en PV es que es la magia. La verdad, causa muy buen daño, es genial para despejar enemigos, porque como veis, los congela, los destruye y con las ventajas de Stasis de la subclase, pues puedes sacarle gran partido, recuperar las habilidades muy rápido, fundir jefes y es que, como veis, incluso tras activar la ventaja sigo recuperando super después de las bajas y fundo jefes. Es que es impresionante y esto soy solo yo, ¿vale? Pero si juntamos un par de cetros, incluso tres, es que hay jefes que los fundes en segundos, literal. Literal, creo que esto es muy posiblemente el nuevo meta PvE, uno de los nuevos metas PvE, ¿vale? Depende de qué situaciones, quizás sea mejor utilizar otras cosas, pero yo creo que sí, muy fácilmente puede ser el nuevo meta PvE. Por la capacidad que tiene, no solo de fundir jefes, sino de limpiar salas y de recuperar habilidades y de todo. Es que esto te puede servir para hacer muchas cosas, no solo en plan bruscas, un rollo eliminar jefes, completar cosas, sino resistir y hacer desafíos en solo, entre otras cosas. Porque fijaos el sobreescudo. Estoy prácticamente todo el rato con sobreescudo gracias a las habilidades. Así que ahora que habéis visto lo bien que funciona, lo importante que es, voy a explicaros cuáles son las habilidades que estoy utilizando, algunos consejos para las distintas clases y demás. O sea, creo que era importante mostrar cómo funciona. O sea, fijad cómo lo fundo ahí, tal cual, se me cruza cualquier cosa, lo fundo y aún así me queda más de la mitad de la super, ¿vale? O sea, es la magia. Así que sí, os voy a explicar cómo funciona esto, pero creo que era importante que vieseis primero cómo funciona, porque es de esas cosas que incluso a mí me ha sorprendido. Y a mí, si no me enseñas primero cómo funciona, no me habría sorprendido tanto, ¿sabes? En plan, sí, flipad. En fin, pasemos con el build y las recomendaciones. Entonces, aquí estamos, se me han colado tres manes aquí en la escuadra: Fernando de Sabazon OnlyFans, Taquito y Chetty, todos de Sabazon OnlyFans. Shoutout a estos manes, no voy a poder jugar con ellos probablemente ahora porque estoy grabando el vídeo, pero shoutout a los manes por colarse en la escuadra. En fin, aquí tenemos Cetro de Ager. Antes que nada,
¿Vale? Aquí tenéis las ventajas. Podéis pausar un segundo si queréis echaros un vistazo. Tenemos esta, que es la que nos interesa, estribillo de Rega, que hace que los golpes finales con estas se transfieran munición al cargador de este arma desde las reservas. O sea, toda la munición se te recarga automáticamente si es de precisión. ¿Vale? Bueno, de hecho, perdón, las bajas recargan el cargador de las reservas. Y luego esta, ¿vale? Que aumenta la estabilidad. Ahora, bueno, sí, la ventaja exótica llamada de Ager hace que los golpes finales del arma generen una ráfaga de ralentización alrededor del objetivo derrotado. Tanto en PvE como en PvP, necesitas eliminar dos enemigos para congelar a cualquiera que esté alrededor, y el radio es sorprendentemente grande. No lo he calculado, pero diría que de 5 incluso a 10 metros podría decir pasarse, pero es que me ha sorprendido. Puedes matar a dos enemigos en una punta de la habitación y congelar al que está en la otra punta. Muy, muy buena ventaja. Ahora, el catalizador, que es lo que nos interesa ahora, hace que al pulsar R puedas drenar la energía de la super, y tiene que estar al completo, ¿vale?, para poder activarlo, desbordando el cargador y potenciando el rayo con un bonificador de daño y la capacidad de ralentizar y congelar objetivos hasta que el cargador o la energía de super se agote, ¿vale?, o hasta que guardes el arma. Solo se activa cuando la super está llena, como os he dicho. Es muy interesante. Ahora no sé cuál es el botón en consola, pero bueno, básicamente no hace falta, o sea, no os gasta la super sin querer. Tenéis que activarlo vosotros, y eso me parece bien, porque al leer antes de que pudiéramos tener esta ventaja, pues me asustaba un poco. Ahora, enseguida os explicaré cómo obtenerlo rápido, ¿vale? De hecho, sí, vamos a pasar primero por eso. Creo que es lo más importante, después de haber explicado la capacidad que tiene de destrucción, el cómo funciona el catalizador y las ventajas. Sí, vamos a explicar rápidamente cómo obtenerlo rápido. Para empezar, tendréis que completar alineación astral y abrir uno de los cofres finales, ¿vale? A mí me lo dieron a la primera, y creo que a todo el mundo se lo dará a la primera, al menos cuando ya hayan tenido Cetro de Ager. Si no, es cuestión de farmear alineación astral hasta abrir el cofre y que te lo den. Cuesta 100 de trayectoria de paralaje, ¿vale? No es muy caro el cofre final, pero tenedlo en cuenta para no ir vacíos de materiales. Dicho eso, una vez obtengáis el catalizador, este se desbloquea al conseguir 1000 bajas. Los disparos de precisión, o sea, las bajas de precisión aumentan más la bonificación, y también al destruir muros, ¿vale? Hay ciertos muros en el reino fragmentado que podéis destruir y os dan bonus. Sin duda, la forma más recomendada es o altares del dolor, que habéis visto antes, es decir, este área de aquí en la luna, ¿vale?, que es accesible para todo el mundo, no necesitáis DLCs, ¿vale?, y salen muchísimos enemigos, ¿vale? Este es de los mejores lugares para farmear en general, cualquier cosa, ¿vale? Y si no tenéis DLC, es el lugar donde más os recomiendo ir a farmear este catalizador, la verdad. Son 1000 bajas, pueden parecer muchas, pero aquí te las sacas en un momento, y como os he dicho, si son de precisión, pues os dan una bonificación, así que no tardaréis tanto en sacarlo. Otra cosa que podéis hacer es ir a Mazmorra, el trono despedazado. Si tenéis el DLC de los renegados, es lo que recomendaría, ¿vale? Pasada la parte de los ogros, nos encontramos aquí, ¿vale?, en el que, como veis, no dejan de aparecer estos lacayos sombra, ¿vale?, que se destruyen muy fácilmente, ¿vale? O sea, los matas más rápido que cualquier otro enemigo en el juego, y como veis, son ilimitados, infinitos, no paran de aparecer, sueltan munición. Es el mejor lugar para farmear, en mi opinión. Tenéis que tener en cuenta que dentro de esta sala no se os regenera la salud, así que equipaos un exótico o habilidades que os regeneren la salud, como la que os regenera la salud al recoger orbes. También, por otra parte, podríais ir a Shurochi, es decir, al último deseo, añadir el deseo número 4, que era, si no recuerdo mal, e ir a Shurochi para farmear. No está mal, pero a mí me parece tedioso el tener que reiniciarlo cada 2x3, los tiempos de espera y gastar banderas ahí. Prefiero venir aquí si tengo los renegados. Y si no, sin DLC, incluso con DLC podéis ir a Altares del Dolor y se farmea muy bien ahí, como os he dicho. Ahora, de fondo en pantalla estáis viendo parte del gameplay del directo de esta tarde, en el que estábamos probando el catalizador contra Tulin Karu. Ah, tenemos un colega ahí, Fernando, que le dio algo de arma dorada, pero es que sin la arma dorada ya veis que es realmente increíble. Y no solo eso, fijaos, la super. Ha consumido tan solo un cuarto de la super y, como veis, traigo la subclase de vacío y ni siquiera estaba sacándole partido al build que os he mencionado antes. Es realmente increíble este catalizador, con diferencia, ¿vale? No es eso que dices, oh, está bien porque sí, porque es un vídeo para YouTube. No, es un catalizador que realmente merece mucho la pena para PvE. Y probablemente os preguntaréis qué tal para PvP. Ahora, la review de este va a ser breve, ¿vale? Pero la verdad, está interesante, vais a ver. Para ir al grano, ¿vale? O sea, el catalizador contra enemigos normal es arriesgado, ¿vale? Creo que una super puede ser mucho más útil. Pero, fijaos
lo útil que es contra dos supers. Tengo 50 de munición, que es bastante limitado, ¿no? Y voy a bajar dos supers activando eso. Y lógicamente la cantidad de super restante es considerable. O sea, fijaos en eso. Una, dos, ¿vale? Con el mismo cargador de 50 y me queda 3 cuartos de super, más de 3 cuartos de super. Entonces, ¿qué es lo que recomendaría yo en PvP? Y ya sabéis que no soy main PvP, ¿vale? Pero se me da bien tener ideas y depende de qué estrategias. Entonces, una que se me ha ocurrido es la siguiente. Y es que básicamente podéis utilizar vuestras armas favoritas durante toda la partida, ¿vale? Una vez cargáis la super, nada más tenéis que cambiaros así, un solo arma, ¿vale? Y podéis sacarle partido a la ventaja, ¿vale? Con el catalizador. Esto ya creo que es para gente con más habilidad porque requiere habilidad, ¿vale? O sea, ya os he dicho que depende de qué ocasiones, si tienes mucha munición en, por ejemplo, crisol normal, te puede servir, ¿vale? Porque con la calma, pues puedes ir bajando la super que tarda bastante y puedes hacerte al equipo entero fácilmente. Pero en pruebas de Osiris en particular lo veo interesante, porque pueden estar todo el rato con su equipamiento favorito y al cargar la super empezar a sacarle partida al catalizador de centro de Ager. Como veis, la super restante es muy a considerar, o sea, si la utilizas bien básicamente puedes fundir al equipo entero y te sobran 3 cuartos de super o más. O sea, es que sí, o sea, me parece muy buena. Ahora, habría que probarla más a fondo, en plan pasarse una tarde jugando con el arma en crisol, ¿vale? En particular competitivo y pruebas para ver si merece la pena hacer eso que os he dicho, de cambiar el arma justo cuando saques la super y demás, ¿vale? Pero a mí me parece que es una muy buena idea. Y por lo general va muy bien, en crisol también, incluso sin catalizador, ya iba bien, ¿vale? Pero si tienes el catalizador y le sacas partido a la estasis, ¿vale? A los distintos susurros, pues le puedes sacar un gran partido. Ahora, pasando al build, comenzando con los fragmentos, ¿vale? Tenemos aquí, de hecho, los aspectos. Tenemos cosecha macabra, que hace que al derrotar combatientes ralentizados o congelados, generemos fragmentos de estasis, y esos otorgan energía cuerpo a cuerpo, cuando nos para nosotros o nuestros aliados. Esa energía cuerpo a cuerpo nos servirá para lanzar shurikens, que nos servirá para recuperar la energía de super. Ahora veréis. Luego tenemos toque invernal, que mejora las granadas en general. Este nos interesa simplemente porque, como veréis, nos permite tener un cuarto fragmento, ¿vale? Si no tuviera este activado, no podría tener ese cuarto fragmento, así que ya solamente por eso nos sirve y también mejora las granadas. Luego, en cuanto a fragmentos, tenemos susurro de la conducción, que aumenta resistencia e intelecto, ¿vale? Y los fragmentos estasis rastrean tu posición. O sea, esos fragmentos que generamos con esto, pues vienen directamente a nosotros, no hace falta ni ir a buscarlos, lo cual va bien para desafíos en solo. Luego, susurro de las cadenas hace que cuando estás cerca de enemigos congelados, o cristales de estasis en general, te inflijan menos daño, es decir, tienes más resistencia. Y como veis, aumenta la recuperación también. Así que además de aumentar estados, también eres más resistente cerca de congelados. Básicamente vas a congelarlo todo a tu alrededor con este build. Luego tenemos susurro de la escarcha, que hace que al recoger un fragmento de estasis, y como veis los generamos con esto y los recogemos con esto también, es decir, vienen a nosotros también, pues obtenemos una pequeña cantidad de sobreescudo. Ya habréis visto antes que tengo sobreescudo cada 2x3 y es gracias a esto, ¿vale? Y como estamos generando fragmentos cada 2x3 y munición de, habilidad de clase para lanzar más shurikens, pues tenemos sobreescudo casi todo el rato, ¿vale? Y las habilidades se van regenerando. Y finalmente, susurro de los lazos hace que derrotar objetivos congelados otorgue energía de super. Eso nos interesa para recuperar la super y volver a sacarle partido al catalizador del arma. Como veis, baja un poco de disciplina e intelecto, eso la verdad no importa, merece mucho la pena, ¿vale? Sobre todo para el catalizador en particular. Y como veis, o sea, todo lo que tenemos está dedicado a congelar. El catalizador también congela de por sí, así que la super se recupera súper rápido. De hecho, ya lo visteis antes. Quería que lo vieseis para que os dieseis cuenta que es muy importante. Ahora, además de eso, no para ahí la cosa, ¿vale? Continuando con las ventajas, tenemos... voy a destacar las importantes. Como veréis, tengo varios modificadores de fuerza para aumentar la regeneración de la habilidad de clase y lanzar más shurikens, con los que recuperaremos la energía de super, ahora veréis cómo. Luego tengo hielo EE5, ¿vale? Que nos aumenta la regeneración cuerpo a cuerpo, de nuevo, eso nos interesa, y también la granada y de esquivar al sprintar. 100% eso nos interesa porque además al esquivar recuperamos el shuriken, si tienes la ventaja que visteis antes, así que nos va genial. Tenemos esta también para recuperar más munición de fusiles de rastreo, lógicamente importante con el exótico. Luego en el pecho tenemos para traer más munición de fusiles de rastreo y el resto no son tan importantes.
Se pueden poner algunos más precisos, pero por lo general hay algunos como por ejemplo este, que me sirven a mí personalmente. O sea, ¿sabes? Hay builds definitivos para Stasis, pero por lo general no apuréis tanto. No hagáis un build solo dedicado a X cosa, si hay otras cosas a las que les podéis sacar partido. Ahora, aquí como veis tengo esto, porque estaba haciendo un sector perdido con este mismo arma. Antes supongo que habréis visto algunos clips, ¿vale? Está bastante bien. Aquí podríais poner pues más habilidad de fuerza, ¿vale? Y esto es muy importante, no lo he sacado partido en el gameplay que visteis antes, pero creador de pozos cuerpo a cuerpo es súper importante, porque como visteis con lo que hemos, con lo que os he comentado ahora, tenemos habilidad de clase cada 2x3, ¿vale? Y eso también nos genera fragmentos. Stasis, ta, nos va perfecto. Y con esto, básicamente las bajas cuerpo a cuerpo con los shurikens también generan pozos. Y con esos pozos regeneramos habilidad de cualquier tipo, la que menos energía tenga en ese caso. Así que con esto regeneramos granada y súper, súper rápido, porque habrán montones de pozos, literal. O sea, esta es muy buena si no vais a necesitar este tipo de modificadores, ¿vale? O sea, este la verdad me ocupaba mucho, pero si vais en escuadra, pues 100% podéis cargar este. O si no lo requerís, por lo general. Y finalmente, importante, tenemos localizador de munición para rastreo, para que no nos falte. Y este, que es muy importante, manos a la obra, hace que obtengamos munición de super al generar bajas cuerpo a cuerpo. Tanto por cuerpo a cuerpo, rollo puñetazos, como por shurikens, ¿vale? Y con lo que os he explicado antes, pues entenderéis que es muy fácil recuperar la super tirando shurikens todo el rato y luego ya empezar a sacar de partida lo que es el arma y el catalizador y el resto de ventajas, ¿vale? Al congelar. Este es de los mejores builds que se me han ocurrido, ¿vale? Se podrían llegar a personalizar más, depende de qué cosas, para depende de qué actividades, pero ya os hacéis una idea de las capacidades que tiene. O sea, ya con esto no hace falta que os explique más. Vosotros ya podéis entender cómo funciona el arma y cómo sacarle el partido. Y si, por ejemplo, pues en lugar de regenerar la super, la verdad, yo la recomendaría. Pero, por ejemplo, podríais cambiar el del sobreescudo si os sentís más seguros, si no hace falta que, si no necesitáis sobreescudo, y conseguir uno que os regenere la granada o cualquier otra habilidad, ¿vale? Y bueno, esto lo aplicaría también para hechicero y titán, o sea, lo mismo, ¿vale? De hecho, hechicero puede cargar más fragmentos, ¿vale? El cazador es de los que menos puede cargar, así que creo que esto lo servirá a todas las clases, a todos. Así que con eso ya terminamos. Aquí siguen los manes, tío. Voy a tener que echar una pinche partida con ellos, tíos. Así que nada, me voy a echar una partida rápida con ellos mientras edito el vídeo para vosotros también. Espero que os haya gustado el vídeo, si haya servido de ayuda. Decidme en los comentarios qué otros builds o consejos se os ocurren a vosotros, qué combos recomendaríais, ¿vale? Porque como os digo, hay otras posibilidades, aunque esas en mi opinión son de las mejores para todo tipo de ocasiones. Pero dicho eso, ahora sí, espero que os haya gustado el vídeo, si haya servido de ayuda. Espero que tengáis un muy buen día, bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.